Sandrita, por estos días ando muy interesada en organizarle el cuarto a mi bebé. ¡Qué lindo, amiga! Dicen que es muy importante para el desarrollo del bebé una buena decoración del cuarto. Yo te puedo ayudar con eso, porque el otro día estuve consultando en internet sobre decoración y tengo varios enlaces guardados en mis favoritos. Patty, podemos comenzar mirando las figuras de papel, que es una técnica en la que se realizan diferentes figuras de origami dependiendo de la temática que desees utilizar. Por ejemplo, mira la siguiente idea. Además, hay muchas más opciones de decoración. Por ejemplo, podemos trabajar el icopor con cuadros de tela y queda hermoso. ¡Qué bonito, Sandrita! Y supongo que uno puede comenzar a combinar estilos y técnicas para hacer cosas bien originales. ¡Claro, amiga! Finalmente eso es lo más lindo, darle tu toque personal al cuarto. Además, teniendo claros los materiales y las técnicas, es más sencillo hacer un presupuesto. Por ahora, lo que más me afana es el tema de la pintura. Y siendo algo tan importante, no me puedo dar el lujo de cometer un error. Lo bueno es que ahora en internet podrás encontrar herramientas para tomar la decisión correcta. Mira, por ejemplo, puedes usar un simulador. Déjame te muestro. Sandra, ¿pero qué es esta maravilla? Lo veo y no lo creo. Uno puede cambiar los colores, ver todas las combinaciones posibles y anotar los códigos para llegar a mirarlos al almacén sin necesidad de ser un experto en decoración. Con la información que hay en la red, sé que decorarás el cuarto de tu bebé como toda una experta. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.